Comenzamos con la renuncia del presidente de la Liga de Boxeo del Valle, quien dimitió hoy tras ser denunciado por varias boxeadoras de acoso sexual. Noticias Caracol había registrado el escándalo desde el lunes. Jaime Cuellar, presidente de la Liga Vallecaucana de Boxeo, renunció tras las múltiples denuncias de presunto acoso sexual que hay en su contra. Lo que hicimos fue comunicarle al comité de ética de la liga que tenía que proceder y pues el señor Jaime Cuellar renunció a la liga y espero que las autoridades, el juez que tiene este caso, actúen de la forma más ejemplarizante. Según las víctimas, el presidente de la Liga de Boxeo del Valle les hacía insinuaciones sexuales a cambio de cupos en torneos y dotación deportiva. Muchas de ellas llevaban cerca de 10 años sin denunciar y en el año 2018 fueron interpuestas 4 demandas en la fiscalía. Conocer una de estas chicas que fue la que se atrevió a denunciar, pero ya esto llevaba ocurriendo más de 10 años y lo que ahora conocemos es que con muchas otras niñas también se ha presentado. Desde la gobernación del Valle continúan pidiendo a los deportistas que estén pasando por esta situación denunciar formalmente. Contamos con una ruta de atención para asesorar de acuerdo a cada situación y tenemos una línea de escucha y orientación psicológica para quienes lo necesiten. Por esta situación, muchas de las mujeres, quienes en su mayoría para esa época eran menores de edad, renunciaron a su sueño de ser grandes boxeadoras. Noticias Caracol se comunicó con el señor Jaime Cuellar, quien aseguró ser inocente a pesar de no entregar declaraciones oficiales.